Kia ora koutou katoa. Oh, I think I might have just. Did I? I've done something to my headset. That's all right. We're just going to flip the table. I think that. Do you want to sit in groups of like companies, governments? So, just mix it up. Is that all right with you? It's fine. Yep. Just take a seat wherever you like. Mix and match by gender, or. By any method that you would like. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Well, then you. Well, I'm sitting here, so I can see the whole panel. So, yep, I am going to do that. And the only person that we're missing is the German government. The German. The German. Right. Okay, good morning, ladies and gentlemen. Buenos días, damas y caballeros, por favor, tomen asiento en la sala. Bienvenidos a este panel, bienvenidos a los que están aquí también en la sala virtual. Vamos a hablar sobre contenidos de terroristas y yo vengo de Internet New Zealand y yo voy a ser el moderador aquí en este panel. Y ahora vamos a hacer lo mejor que podamos para que quede bastante tiempo para la interacción con el público. Y además tenemos aquí a nuestros últimos panelistas que están llegando. Muchas gracias. Y ahora voy a pasar rápidamente por la lista de los participantes. Vamos a empezar. Este es el formato del día de hoy. Vamos a tener una breve introducción. Los panelistas se presentarán. Y luego veremos un vídeo de la primera ministra de Nueva Zelanda con un contexto a la sesión. Y luego tendremos dos bloques de contenidos. El primero sobre responsabilidad y respuestas, las cuestiones de política para el día de hoy. Y la pregunta es, ¿cuáles son las responsabilidades que tienen los diferentes stakeholders entre ellos? ¿Y cuáles son las respuestas que dan al tema de los contenidos de terroristas y extremistas violentos? Y luego, los derechos y los riesgos. Y ahí tendremos una presentación sobre las implicaciones para derechos humanos de estos contenidos y cuáles son los riesgos que hay que tener en cuenta. Y luego tenemos un bloque que creo que durará 20-25 minutos para intervenciones del público. Y terminaremos preguntando a los panelistas que hagan comentarios sobre las cuestiones de políticas. ¿Cuáles son sus recomendaciones para políticas respecto a estos contenidos? ¿Y qué papel puede tomar aquí el ecosistema del IGF para avanzar en estas cuestiones? Y, por supuesto, el tema es los contenidos de terroristas y extremistas violentos. Bueno, no tenemos. Es una fuerza, el Internet es una fuerza muy positiva, todos lo sabemos, y porque permite la comunicación rápida.
y ha habido una gran proliferación de diversos de networking con estas plataformas que permiten distribuir muchos contenidos generados por el usuario. A gran velocidad se difunden y hemos visto algunos incidentes con contenidos problemáticos, y aquí nos centraremos en los contenidos de terroristas y extremistas violentos. En Nueva Zelanda tuvimos aquí a principios de año un tema muy problemático. 51 personas murieron en dos mezquitas debido a un ataque terrorista. Y ocurrió también en los ataques en Nueva York en septiembre de 2001. Entonces, esto tiene un gran impacto sobre nosotros. Y se utiliza ahora Internet de otra manera para difundir contenidos problemáticos con una gran velocidad y con una mayor escala que hasta ahora. Esto es un poco el contexto que yo quiero dar a todo el mundo sobre este tema, sobre esta sesión. Así que permítanme ahora hacer un repaso del panel. Vamos a dedicar, por favor, cada uno 20 o 25 segundos para presentarse al público. Luego veremos el vídeo y luego volveremos a las intervenciones que queremos hacer. ¿Quiere empezar? Toma el micrófono. Nombre, organización, eso sería genial. Gracias. Bien, gracias. Me llamo Edison Lanza y soy reportero especial para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sherry Clark. Yo vengo del Departamento de Estado de Estados Unidos y mi tema es los temas de ciberataques con Internet. Hola, me llamo Brian Fishman. Yo llevo a cabo esfuerzos en Facebook en tema de contraterrorismo. Yo soy un académico que ha estudiado el terrorismo, sobre todo en el caso de ISIS. Oya, soy Ijai Jevejerodna. Yo soy el fundador de Watchdog, que es una organización que verifica hechos sobre ataques terroristas. Yo me llamo Paul Ash, vengo de un ministerio de Nueva Zelanda, ahora verán a nuestra primera ministra, y mi área de trabajo es las políticas de seguridad, centrándonos en la ciberseguridad y temas de seguridad digital. Gracias. Hola, Courtney Gregoire, y yo soy la responsable de seguridad digital en Microsoft para estudiar los contenidos peligrosos. Hola, me llamo Imre Choi, vengo de Corea del Sur y hoy voy a hablar sobre Corea y sobre la política de nuestras empresas, viendo sobre los temas que vamos a tratar en este panel. Hola, me llamo Geert Bilan y yo soy secretario en el Ministerio de Justicia y Protección del Consumidor. Una de nuestras obligaciones es monitorear las actividades en las redes sociales, intentando prevenir el terrorismo o combatir el terrorismo. Tenemos hoy un tema muy interesante y muy importante hoy en día aquí en este panel. Me llamo Ki Spark, soy profesor en la Universidad de Corea y yo estudio el tema de la libertad de expresión. Y yo fui uno de los introductores del tema de las responsabilidades en la red. Muchas gracias, panelistas. Yo voy a ser el moderador y voy a asegurarme de que cumplamos con el tiempo. Y quizás a veces tendré que darles un toquecito en el hombre para recordarles que tienen que terminar, y si no, haré este gesto para que les corten el micrófono. Bien, para que podamos también escuchar a los miembros que se conectan por Internet. Nosotros invitamos a la primera ministra a que viniera aquí desde Nueva Zelanda, pero no pudo venir por temas de agenda, pero grabó un vídeo para contextualizar el tema del panel. Y ahora vamos a escuchar ese vídeo. Internet es una fuerza muy positiva. Tiene un poder de conectarnos a todos, las comunidades y los individuos a nivel político y social. Yo creo que este panel va a discutir este tema positivo, porque ahora se comunican las cosas
con una gran rapidez. Las comunicaciones, estas tecnologías nos empoderan a todos, pero esta velocidad y este alcance no siempre es algo positivo plenamente. En Nueva Zelanda lo vimos a principios de este año, cuando se produjo el horror, el temor, después de los ataques terroristas, magnificado por la transmisión en vivo del ataque. Entonces, las redes sociales se han convertido en un arma y estas imágenes se hicieron virales, y entonces hasta que los conseguimos retirar. Nuestra respuesta se basó en una visión conjunta de todos estos temas. En cooperación con Francia, nosotros en Nueva Zelanda hemos establecido una llamada a la acción para eliminar los contenidos terroristas y violentos online. Este es un efecto colaborativo para reducir el daño que puede ocasionar esto. Y queremos un Internet seguro. Sobre todo, queremos potenciar con ello los derechos humanos. Yo estoy muy orgullosa los avances que tenemos. Tenemos ya 40 países que nos están apoyando, junto con muchas compañías tecnológicas, porque todos reconocen que no lo podemos solucionar solos. También tenemos una red asesora donde hay grupos de la seguridad, de la sociedad civil, investigadores y otros que nos dan orientación en estos temas. Son temas muy complejos. Nueva Zelanda y otros están trabajando en el contexto de unos temas muy complejos sobre los contenidos online y, sobre todo, contenidos violentos después de los acontecimientos de Christchurch. Y es muy difícil encontrar medidas para luchar contra el discurso del odio y la falta de información. Nueva Zelanda es un pequeño país y nosotros podemos regular dentro de nuestras fronteras, pero no podemos solucionar los problemas nosotros solos. Tenemos que trabajar juntos y, por ejemplo, entre otras cosas, a través del foro de gobernanza de Internet. Entonces, se va a hablar aquí de ley internacional y sobre todo leyes internacionales de antiterrorismo para poder mantener un Internet abierto y podamos mantener nuestra conectividad. Por supuesto, hay que tener información y consulta con la sociedad civil y esto debería producirse más. Nosotros hemos hecho aquí una llamada a la acción para establecer nuevas relaciones para poder responder a estos contenidos online violentos. Y simplemente se trata de actuar en este sentido para que sea más fácil para todos nosotros actuar. Pero todavía queda mucho por hacer en Nueva Zelanda y en otros países. Muchas gracias a todos por participar en este debate, en esta discusión. Vivimos en un mundo difícil y yo creo que unidos podemos abordar los retos de nuestra vida. Gracias. La primera ministra ha recalcado el trabajo que ha hecho en esa llamada de Christchurch. Lo pueden encontrar online y aquí nuestro experto de Nueva Zelanda también nos puede explicar más al respecto. La primera parte de nuestra discusión tiene que ver con las responsabilidades y las respuestas. Vamos a iniciar con el doctor Clark, que nos hablará de las diferentes responsabilidades de los diferentes contrapartes. Tiene la palabra. Yo voy a hablar del límite de tiempo que acabo de... Yo voy a ser muy breve. Los contenidos violentos y terroristas están ahí. Hay muchos contenidos de este tipo online y offline. Y miren los juegos que juegan los niños, los videojuegos. ¿Recuerdan la película La Naranja Mecánica? Y ya se ha dicho que los vídeos reflejan esa violencia y los videojuegos tienen un impacto en los niños, pero no se pueden prohibir por sus contenidos. Simplemente hay que evitar
los contenidos que pueden, socavar una sociedad democrática. La primera ministra ya lo ha dicho. Yo creo que lo que son esos contenidos violentos y extremistas son el discurso del odio. Deberíamos controlar ese discurso y mediante unas regulaciones. Y todo esto ya se ha iniciado. Nosotros entendemos estas regulaciones. La cuestión es qué pasa con las normas de Naciones Unidas que hablan del discurso del odio como una apología racista y de otro tipo. Pero ¿qué significa hostilidad en este contexto? ¿El hecho de que cree una actitud hostil es suficiente? ¿Por qué no centrarnos en las personas vulnerables a la hora de justificar esta regulación? ¿Los discursos de minorías se consideran un discurso del odio? Porque quizás no tienen un efecto tan electrificante, ni tan opresivo como otros discursos. Y por tanto, ese contradiscurso probablemente no va a crear hostilidad ni discriminación que justifique una regulación. ¿Y qué pasa cuando uno se suma a un organismo que defiende la hostilidad y la discriminación? ¿Es eso un discurso del odio? ¿Se considera entonces un discurso del odio? ¿Y qué hacer con las plataformas en las que se discuten estos temas? Bien, eso ya es mi contribución para iniciar la discusión. Muchas gracias por este inicio tan provocador para la discusión. Bueno, seguro que hablarán muchas personas de diferentes grupos de stakeholders, de las empresas, de los gobiernos, de la sociedad civil aquí en el escenario, pero yo creo que hay que decir, si pueden, en sus intervenciones, las cosas que ven ustedes en su sector o su área y en qué medida son responsables. Y también sería interesante ver lo que van a hacer otros stakeholders, y ahí esperamos encontrar muchos impulsos para el debate con el público. Vamos a empezar con los representantes de los gobiernos. Paul Ash, de Nueva Zelanda, ¿quiere decir unas palabras? Gracias, Jordan, y gracias por la oportunidad de hablar aquí. Ya han oído la primera ministra, que ha presentado una perspectiva clave en respuesta a lo que ocurrió en Christchurch. Nosotros podríamos haber legislado y regulado sobre ese discurso del odio, pero después de Christchurch consideramos que era importante plantearnos nuestras opciones para abordar algo que no tenía precedentes, y para ello tuvimos que trabajar y analizar algunos de los peligros de regular rápidamente y tener un enfoque colaborativo, entonces así poder hacerlo mejor informados, con colaboraciones voluntarias, y ver cuál es el área que tenemos que regular realmente. Y tomando este enfoque, nosotros pensamos que estamos trabajando sobre terreno desconocido y que las legislaciones a veces pueden tener efectos no esperados si están arraigadas en un discurso especial cuando hay muchas partes implicadas. Y el resultado fue esa acción Christchurch. Y nos centramos en un tema importante que vimos ahí. Alguien mató a 51 personas que estaban en un servicio religioso pacíficamente, y esto se transmitió online. Entonces, ahí algunas empresas vieron que sus plataformas habían sido abusadas y para transmitir esto. Entonces, también había ahí cuestiones de seguridad civil, y vimos que era muy importante entender
que teníamos ahí muchas perspectivas diferentes de la sociedad civil sobre la desde la perspectiva de la libertad de expresión, por una parte, y luego estaban los grupos que querían representar los derechos de las víctimas. Y todo esto lo teníamos que meter en un solo molde. Eso llevó a esa llamada Christchurch, partió del gobierno, y esto tuvo en cuenta las responsabilidades normales del gobierno, regulación, seguridad civil, etcétera, para asegurarse de que se garantizan los derechos de una sociedad democrática en la que se respetan las leyes y la seguridad civil. Y también tuvimos que trabajar con empresas sobre cosas que ellos tenían que también proveer, ver cuáles eran sus estándares y cómo se iban a utilizar herramientas para prevenir esto en el futuro. Y luego, otra cosa que surgió después de esta crisis es ver qué podemos hacer conjuntamente. Ahora, nosotros hemos dedicado mucho tiempo a aprender y las empresas también, y también la participación de la sociedad civil nos ha dado muchas lecciones aprendidas. Entonces, ahora tenemos que intentar entender los contenidos y los vocabularios que utilizamos cada uno. Y eso es lo que queremos también hacer aquí en este panel. Muchas gracias, Paul. Nuestro siguiente participante es Sächsische Bilanz de Alemania. Gerd Billen. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de extremismo? ¿Cuáles son sus objetivos? Son organizaciones islámicas bien financiadas, pero también grupos de extrema derecha que intentan destruir nuestras democracias, que intentan destruir también nuestro enfoque pluralista de las personas que viven en estos países. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen atacando a las personas, no a todos, a periodistas, sobre todo periodistas femeninas, mujeres, a alcaldes, personas que participan en la sociedad civil o personas que representan a diferentes tipos de religiones. Quieren silenciar a esas personas. Quieren que las personas dejen de utilizar su derecho de su libertad de expresión. Entonces, ¿qué podemos hacer contra este tipo de ataque contra nuestra sociedad? Hemos tenido conversaciones con las plataformas de las redes sociales, la sociedad civil y con otros socios. Y hace unos años empezamos a hacer esto y preguntamos a las redes sociales y a sus plataformas qué están haciendo a este respecto. Y entonces, yo creo, y en esa época, las plataformas de las redes sociales se consideraban como compañías tecnológicas trabajando sobre temas económicos. Son empresas, decían ellas, ahora han cambiado. Entonces, ahora, en cambio, se tiene esa conciencia conjunta de que no son solo un negocio, una empresa, sino que tienen efectos directos sobre nuestra democracia y nuestra convivencia. Porque cuando hay algún abuso o mal uso de esas plataformas, entonces esto tendrá un efecto en nuestras vidas cotidianas. Y luego les preguntamos, ¿qué están haciendo al respecto? Y nos dijeron que ellos borrarían todos los crímenes de odio. Nosotros no hablamos de discurso del odio porque no está prohibido odiar a alguien y no está prohibido decirte odio. Pero las cuestiones penales son otra cosa. Por eso hablamos de crímenes del odio. Por ejemplo, en Alemania es un crimen decir que no existió el Holocausto. Está prohibido. Es una cuestión penal. Porque si dice uno que no ha habido Holocausto, entonces uno tendrá que responsabilizarse penalmente. Entonces, nosotros hicimos
dos cosas. Existen unos estándares de la comunidad muy buenos. Las empresas nos dijeron que se basan en esos estándares para borrar contenidos y entonces pueden borrar esos contenidos criminales en 24 horas. Y entonces nosotros aplicamos un sistema de... nosotros recurrimos a Mystery Complaining. Entonces ellos presentan esas quejas. Entonces ellos enviaron una queja a Google, Facebook, etcétera, y la respuesta fue bastante buena. Borraron esos contenidos. Pero si yo hago eso como ciudadano normal, casi no hay reacción. Y eso nos demuestra que lo que nos han prometido esas empresas no lo cumplen del todo. Entonces, empezamos a crear una red, una implementación de la igualdad en la red. Esa ley obliga a las plataformas de las redes sociales a informarnos y ser transparentes. ¿Cuántas quejas reciben? ¿Cuántos contenidos borran? ¿Cuáles son los motivos por los que borran una queja o no lo hacen? Entonces les pedimos cifras e información para saber si tienen un buen sistema de gestión de reclamaciones. Al principio, mi impresión era que su gestión de quejas en Twitter, por ejemplo, era casi cero. No dedicaban suficiente tiempo ni personas, ni asesoramiento ni conocimientos para limpiar sus plataformas de esos contenidos. Y entonces tomamos una decisión clara. La base para borrar contenidos en Alemania tiene que ser nuestra ley penal. Los estándares de la comunidad no son suficientes. Ningún parlamento ha decidido si esto es apropiado o no. Es un poco derecho privado, pero en nuestra democracia nadie puede no puede dictar normas de derecho privado. Entonces, queremos aplicar la ley para aumentar la transparencia y para asegurar que en los casos en los que el contenido está violando la ley penal, se borren esos contenidos. What we see now is the network. Ahora vemos lo siguiente. Esta nueva ley nos podría ayudar a vigilar mejor las actividades y obtener mejores informaciones. Ahora colaboramos con el gobierno francés y nos gustaría hacer unas propuestas a la Unión Europea porque pensamos que ese tipo de reglas deberían ser adoptadas a nivel europeo. ¿La Unión Europea puede adoptar una ley acerca de los servicios digitales y las actuaciones online? En cuanto a las directivas actuales europeas sobre el comercio online, pues yo creo que queda algún margen para arriba. Y a la vez es muy importante de enfocar a las víctimas. Ellos necesitan recibir más ayudas. Las personas son amenazadas por Internet y también offline en la vida real, y cuando ellas se dirigen a la policía, pues muchas veces les contestan, bueno, la amenaza solamente es en Internet, entonces no representa un problema real. Pero en Alemania tenemos unas experiencias muy negativas. Este año, en primavera, cuando cuando un político fue asesinado después de que se le hubieran robado los datos en Internet y como consecuencia de una radicalización. O sea, no solamente se trata de la victimización, sino también del apoyo para las personas amenazadas. Algunos periodistas no pueden seguir viviendo en sus casas porque también sus direcciones figuran en Internet, incluso con una foto de su casa. Y entonces hay que averiguar quiénes son las personas, los autores en Internet. Si esas personas trabajan por cuenta de organizaciones, bueno, ahora estoy a punto de acabar.
En Alemania, dos millones de personas utilizan Facebook, Twitter, pero la mayoría de estas personas son pacíficas. Solamente hay un par de miles de personas que realmente tienen un interés de fragmentar a la sociedad y de dañarla, de eliminarla. Y a mí me interesa mucho compartir sus experiencias con relación a la sociedad civil, pero también cuál es la opinión de las empresas al respecto. Porque en Alemania siempre es la cuestión cómo podemos implementar estas leyes y a la vez proteger la libertad de expresión en Internet. Sherry Clark, bueno, muchas gracias. Tengo un resfriado, pero espero que me puedan escuchar bien. Tengo la voz un poco roca. Bueno, quisiera hacer unos comentarios en representación del gobierno estadounidense. Nosotros tenemos un enfoque holístico que engloba a toda la sociedad. Nosotros no nos concentramos en borrar los tweets a corto plazo, sino también establecer una resiliencia a largo plazo contra los contenidos terroristas. Tenemos una política que se orienta en unas directivas que existen desde hace mucho tiempo. Es uno de los elementos de nuestra Constitución y, por lo tanto, también la libertad de expresión es muy importante, la que se contiene en la primera modificación. Y, desde luego, también nos comprometimos a nivel internacional por defender los derechos humanos. Esto es vital para nosotros. Hacemos un gran esfuerzo de actuar contra el extremismo en línea. Eso también abarca actividades como el terrorismo y otros, a la vez que apoyamos la libertad de expresión y los derechos humanos. Pero no estamos a favor de eliminar contenidos mientras no violen claramente las leyes, como por ejemplo la pornografía infantil. Los contenidos que solamente divulgan una fe, una ideología, pero con carácter extremista, no violan necesariamente la legislación y, por lo tanto, son protegidas por nuestra legislación, por nuestra Constitución. Luego, el segundo punto al que quería referirme es que nos fiamos mucho en la colaboración con las empresas tecnológicas. De momento, preferimos esta colaboración ante una nueva legislación. Solamente podemos apoyar a las empresas para imponer sus propios estándares. Esto significa, naturalmente, que las plataformas no deberían ofrecer lugar para contenidos terroristas y extremistas. Y también hacemos un esfuerzo para compartir mejor las informaciones con las empresas. Hablamos, por ejemplo, sobre las tendencias generales terroristas, las tácticas precisamente para apoyarles en su labor de eliminar contenidos. Yo pienso que estamos progresando en nuestra labor. Y eso sobre todo con relación al sector. Tenemos, por ejemplo, la organización Tech Against Terrorism, contra el terrorismo, o sea, un sector tecnológico contra el terrorismo para combatir el abuso de una plataforma y también ofrecer apoyo para plataformas más pequeñas. Y en tercer lugar, y este es mi último punto, nosotros pensamos que la censura y la supresión no son los medios adecuados para contrarrestar el terrorismo online, sino más bien fomentar el discurso libre y el discurso democrático. En Estados Unidos estamos convencidos de que es importante crear resiliencias a largo plazo contra mensajes terroristas. O sea que uno tiene que
aprender el pensamiento crítico y un concienciamiento, y eso pasa por la integración de la sociedad, sobre todo la sociedad civil, pero también del empresariado. Nosotros pensamos que una prohibición es más bien contraproducente, porque entonces igual este discurso, el discurso de odio, puede trasladarse a otro área y entonces socava nuestro trabajo contra el terrorismo. Algunos gobiernos también aprovechan supuestas actividades contra el terrorismo para achicar el disenso o las actividades políticamente indeseadas. Para nosotros, extremismo significa naturalmente también los contenidos de la extrema derecha, y hemos hablado con gente que ha dado la espalda a esa escena y nos han comentado que la censura del gobierno más bien les ayuda a ellos, porque con esto se ven precisamente que les dan la razón, que justifican su actuación. Y decirles también que ayuda mucho esta condena de las de los extremismos y de la violencia. Tenemos varias definiciones, pero yo les puedo decir que en Estados Unidos hacemos una diferenciación entre discurso de odio y extremismo con violencia, o sea, el discurso violento y la llamada a la violencia. Son dos cosas distintas. No queremos imponer la censura a unas palabras o términos, a menos que se trate de una invitación concreta a la aplicación de la violencia. Muchas gracias, y gracias sobre todo por estos enfoques muy distintos a nivel internacional. Se ve la gran diferencia entre los contenidos. Muchas gracias. Bueno, empezamos ahora con Yipin Choi de Macao. Y, por favor, sería bueno si podría ser breve. Sí, yo pienso que es muy importante comprender que cada empresa y cada país está sometido a su propia cultura y su propio contexto. Nosotros somos una empresa de plataforma que ofrece redes sociales y servicios de mensajería, y precisamente estamos sometidos a una autorregulación. Bueno, nosotros ofrecemos servicios y desde luego tenemos que cumplir con la ley. Intentamos proteger a nuestros usuarios ante contenidos dañinos, negativos. Esto significa que una persona que crea una cuenta y que sube contenidos en la plataforma, esa persona es protegida. En Corea, el gobierno tiene una fuerte actividad regulatoria. Tenemos KISO, K-I-S-O, que es un autocompromiso de regulación, una autorregulación de la legislación coreana. Y esta es la herramienta que pretende proteger a los usuarios. KISO se llama la herramienta. Y lo más importante para evitar la divulgación de ese tipo de contenidos malignos es que todos participen, que los mismos usuarios participen denunciando ese tipo de contenidos negativos, abusivos. Y por eso invitamos a los usuarios que lo hagan. Y además, también informamos a los usuarios lo que pueden ser contenidos
abusivos y también les ofrecemos las informaciones que necesitan. Somos un servicio como Yahoo, digamos. Esto nos posibilita la posibilidad de expresarse y un intercambio de opiniones entre los usuarios. Pero también hay grandes problemas sociales creados por algunos usuarios que lo abusan para sus fines, por ejemplo, degradando a otras personas. Esto quiere decir que vemos que nuestra función de comentarios también tiene un efecto secundario indeseado. Naturalmente, también tenemos ofertas de ocio, pero en el contexto de las actividades principales. Intentamos reaccionar cuanto antes cuando se producen cambios sociales y que también se manifiestan y se reflejan en las comunicaciones de nuestros usuarios. A la vez los apoyamos, los protegemos, intentamos encontrar vías para crear un buen equilibrio entre los intereses. O sea, de esta manera cumplimos con nuestra responsabilidad social. Muchas gracias. A continuación, vamos a escuchar a Brian Fishman, que ostenta dos funciones en Facebook y en ICT. Muchas gracias por estar aquí hoy. Muy brevemente, me gustaría describir cuál es el enfoque de Facebook en estos temas. Como presidente actual del Foro Internacional contra el Terrorismo en foros online, quiero resaltar que desde luego es un tema que manejan muchos de ustedes. Nos encontramos en un proceso transitorio, por lo tanto igual les interesa hacia dónde se dirige nuestra organización. En cuanto a Facebook, pues nosotros tenemos una política para manejar las organizaciones políticas y organizaciones criminales y las que divulgan el odio. Bueno, ante estos grupos, pues tenemos cinco vectores. Primero, imponemos los estándares de la comunidad, los términos de uso, pero luego colaboramos también con las autoridades penales cuando ellos nos piden información. Y luego, el tercer punto, también apoyamos la réplica al discurso de odio, como por ejemplo la sociedad civil cuando quiere replicar a estos posts de discurso de odio. Y luego también informamos a las personas de Facebook, o sea, la gente que tienen que ver estos contenidos muy feos, muy violentos, les damos nuestro apoyo para facilitar su trabajo y su bienestar. Y luego también colaboramos con el resto de la industria, ponemos a disposición instrumentos, etcétera. Este es un área donde no hay una competición en el sentido propio de la palabra y queremos que las demás plataformas puedan aprender tanto de nuestros errores como también nuestras fortalezas. Y bueno, pues somos responsables por estos cinco vectores, pero también tenemos otros equipos. Tenemos a los ingenieros, los equipos operacionales y luego los que escriben recomendaciones políticas a lo largo del día. Y lo bueno es que hemos integrado a expertos que no son de Facebook y nosotros coordinamos los esfuerzos de la empresa, precisamente de aquellos que conocen bien ciertos temas. Intentamos reflejar una actuación global. Tenemos 3.500 personas empleadas a lo largo del mundo cuyo trabajo consiste en combatir el terrorismo. Tenemos 15.000 personas que revisan los contenidos que se añaden a estos. O sea, es una cifra enormemente elevada. Eso me gustaría resaltarlo porque este es un reto enorme que es subestimado por casi todos, que trabajan fuera de nuestra empresa. Yo tampoco tenía ninguna idea. Yo era uno de los primeros
que he manejado cosas relacionadas con la gente del ISIS en 2015. Y incluso entonces todavía no tenía claro la magnitud de esta tarea. Entonces uno se da cuenta la cantidad de los contenidos que se divulgan. Y realmente quisiera explicar a cada uno en esta sala que en los 6 meses pasados, tan solo, a finales de los últimos 6 meses, hasta finales de octubre, hemos borrado más de 10 millones de contenidos específicos del terrorismo, mensajes terroristas. Esto es enorme en cuanto a la cantidad. No queremos censurar cuando no estamos de acuerdo con lo que dice una persona, pero estamos hablando de la propaganda de la ISIS y a veces esto se transfiere a otras organizaciones. Y de elevar esto a un nivel global solamente es posible si uno siempre tiene en cuenta el contenido. Hay que tener en cuenta que en cada país actuamos en el propio contexto cultural y esto lo hace más complicado aún. Tenemos a nuestra disposición la inteligencia artificial y el aprendizaje de la máquina y hemos dicho ya que es muy, muy difícil con la gran cantidad de idiomas. Y esto yo quisiera que todos comprendan por qué la política no puede ser la misma a nivel mundial. Esto es muy importante en el contexto de este debate. Y a mí me gustaría resaltar también lo siguiente. Nosotros tenemos que tener en cuenta la legislación nacional. ¿Cuántos miembros tienen Naciones Unidas? Alrededor de 200 países, ¿verdad? Y esto es enormemente importante, tener en cuenta cada legislación nacional. Este es el reto al que nos enfrentamos todos y quisiera que todos lo tengan en cuenta. Y el último punto en cuanto a Facebook es que nosotros participamos en el alto foro del combate contra el terrorismo. Los que no saben de lo que se trata, pues se trata de una corporación, de un gremio que fue fundado hace 2 años, pero ya sobre la base de mucho debate informal que ya había tenido lugar entre las distintas plataformas a lo largo de los años. O sea, tenemos esta Gift City, que se llama, bueno, un forum entre Facebook, Microsoft, y Twitter. Y entonces, primero se trataba de intercambiar prácticas que funcionaban y que no funcionaban. Luego hemos empezado con hashes. El intercambio de hashes son contenidos conocidos. O sea, es como una huella digital de un determinado contenido. Esto es lo que intercambiamos entre nosotros. Y lo que vemos entonces a gran escala. Y esto es algo que se pudo ver más claramente aún después de los ataques de Christchurch. Precisamente los esfuerzos y el intento de reducir las reacciones. La conclusión era de que teníamos que hacer más, actuar más, colaborando de modo más eficaz en situaciones de crisis cuando se lleva a cabo en el mundo real alguna violación y que luego es divulgado a un ritmo vertiginoso y viral. Entonces, hemos logrado de alguna manera conseguir nuestro propósito, pero hemos visto que necesitamos una mejor coordinación, no solamente coordinación, sino también mejor entendimiento para poder hablar entre nosotros, encontrar vías y también un protocolo, un marco en el que no podíamos llevar a cabo el intercambio. Y por eso hemos fundado el IFCC como una ONG independiente. Nosotros estamos en medio del proceso y nuestros abogados están ahora mismo redactando los últimos detalles de nuestros estatutos de esta organización y luego el siguiente paso será el reclutamiento de personal. Los tres apoyadores más importantes de la industria se van a encargar de la financiación de la organización y a mí me gustaría pues explicarlo desde dos perspectivas. ¿Quieren que hable más rápido? Claro.
Pues primero tenemos la gobernanza y luego el funcionamiento. La gobernanza todavía será impulsada por la industria, sobre todo cuatro empresas, pero estamos hablando de temas de seguridad nacional y ahí queremos tener las garantías que esto sean informaciones transmitidas por los canales de información a través de los gobiernos. Hemos implicado a los gobiernos para garantizar que son gobiernos que respetan los derechos humanos, gobiernos presentes en la Freedom Online, en la coalición Freedom Online, y también garantizar que no solamente haya debates a puertas cerradas, sino queremos crear estructuras que implican también las ONGs. Y para eso necesitamos un equilibrio entre estos debates. Algunos debates tienen que tener lugar a puertas cerradas, pero otros tienen que ser abiertos para personas que pueden hacer unas contribuciones constructivas. Esa es la idea básica y eso es lo que intentamos. Esto suena más fácil de lo que es. Ya hemos tenido unos debates muy complicados acerca de cómo se puede realizar. Este es el objetivo. Y el tercero, lo que yo quería decir, lo que prevemos con esta organización una vez que funcione. Queremos seguir con lo que ya funciona, la educación, la formación, ofrecerlo para las pequeñas plataformas y también informarlos sobre las condiciones de uso, informaciones sobre inteligencia artificial y las máquinas, lo que se puede hacer para proteger también la salud psicológica de las personas que manejan estos contenidos, luego la información técnica por intercambio de hashes y también ofrecer la posibilidad a pequeñas empresas que se den cuenta de que hay una crisis, ya que ellos no cuentan con equipos que lo puedan hacer a nivel mundial como Facebook y Microsoft. Y el último punto es que también queremos dedicarnos a la investigación responsable, porque hay preguntas a las que los gobiernos tampoco tienen las respuestas. Necesitamos el fomento financiero para la buena investigación. Y lo último, y eso es lo que les quisiera recordar a todos, como profesor de la lucha antiterrorismo, para decirlo de algún modo, pues yo he estudiado este tema en varias universidades. Bueno, el terrorismo es la estrategia de los débiles, una estrategia que consiste en provocar para que nosotros cometamos errores, o sea, provocar para que nosotros sobrereaccionemos o que reaccionemos de modo erróneo para dañar nuestros propios intereses a largo plazo. Y lo que nosotros tenemos que hacer como sociedades para no entrar, no caer en esta trampa es decir lo que no queremos, sino decir lo que sí queremos. Hablando de regulación, pues ahora, hablando de esa charla, pues tenemos que hacernos la pregunta qué es lo que representamos, qué es lo que queremos, y esto tanto vale para la política en el contexto del terrorismo como para cualquier otra cosa. Muchas gracias. Es Courtney Gregoire. El tercer orador o la tercera oradora es Courtney de Microsoft. Yo espero que vamos a discutir bien esta mañana. Yo voy a hablar esta mañana sobre un comportamiento responsable en vista de extremismo y terrorismo violento. Microsoft pone a disposición muchos servicios y claro está que sabemos mucho de problemas y riesgos. Y luego tenemos que decidir cómo responsabilizarnos y cómo definir nuestra responsabilidad. Luego lo explicaré en detalle. Pero siendo jefa de seguridad digital en Microsoft, puedo asegurarles que estamos trabajando en esto y también puedo asegurarles que lo estamos haciendo tanto a nivel político como a nivel tecnológico. Precisamente en el contexto de Christchurch quiero hablar y quiero también decirles por qué Microsoft fue un abogado para este proceso multi-stakeholder. Si queremos entender, tenemos que comprender cómo podemos cooperar a través de tantos sectores, a través de tantas responsabilidades. Y Christchurch fue algo único porque se definió claramente cuál es el gobierno, la responsabilidad del gobierno y dónde está la responsabilidad de la economía privada.
Así que quedó muy claro que cada forma del terrorismo se tiene que contener. Por ejemplo, falta de perspectivas económicas. En la industria quizás no es tan claro. Tenemos que definir cuáles son los productos que podemos tener a disposición y necesitamos intercambiarnos sobre todos esos temas. Quiero también hablar sobre dónde yace el problema. Ahora estamos mirando un marco que yo llamaría un mosaico. Todavía no tenemos una imagen única y tenemos que pensar qué es lo que hay que cambiar en medios sociales. No estoy hablando sobre Facebook, estoy hablando sobre LinkedIn. Es diferente porque ahí no es una situación uno a uno, sino aquí es una estructura empresarial. Y claro, hay también productos de oficina que podemos a disposición y el próximo comerciante tiene acceso a posibilidades tecnológicas. Nosotros no controlamos el contenido nuestro. Y luego tenemos también el tema de la infraestructura de cloud. Es muy complicado con las leyes porque si vienen y nos dicen que hay que tener una solución tecnológica, pero yo les digo que podría decirles que somos un proveedor tecnológico. Pero está claro, hay que definir las responsabilidades y hay que decir qué es lo que va a pasar si no está claro quién es responsable para qué sector. Nuestro objetivo es ser claros en nuestras medidas, ser claros también en el apoyo de los derechos humanos. Muchas gracias. Nos queda una persona, un orador, un representante de la sociedad civil. No sé si pronuncio bien su nombre. Bueno, todas las personas lo pronuncian mal. Me llamo Yuranyana Biratne y yo hablo muy rápido, pero hoy no lo voy a hacer. Vengo de Sri Lanka. Soy científico de datos en un think tank que se llama Leonasia. Y trabajamos desde hace 15 años. Además, yo trabajo en Watchdog. Eso es una organización de Sri Lanka. Por favor, ¿usted ha visto, quién de ustedes ha visto explotar una bomba? Ah, OK, gracias. No son muchos de ustedes y los que lo saben van a decirme, van a saber qué quiero decir. Es el infierno, es esta sordez, uno no comprende nada, es la confusión total, ni siquiera es pánico, sino es un vacío total, un vacío total. Desde marzo de 2018, yo he trabajado un poco en contra de Facebook y después me junté al equipo de Facebook en el equipo de crisis. Se trató de comprender mejor qué es el discurso de odio. El caso fue el siguiente. Alguien quería solamente encontrarse un colaborador y de repente partes humanos del cuerpo humano volar. Y fue alguien que solamente estaba normalmente en Instagram y dijo, tenemos que hacer algo y pensarlo bien. ¿Cómo podemos realmente impedirlo? ¿Cómo hacerlo de manera automática? ¿Cómo podemos realmente impedir que esto se pase en nuestros foros de internet y tenemos que atacar el problema? Por ejemplo, hemos pensado si podemos utilizar el informe ICC-65. No hay tiempo hasta que esto haya acabado delante de los tribunales. Es demasiado tarde. O sea, lo importante es tener un primer socorro para la tecnología civil. Las llamas solamente se pueden combatir con llamas. El fuego se combate con fuego. Y por eso hemos
creado Watchdog y nosotros notificamos cuando hay fake news. Tenemos muchos utilizadores, cientos de miles, y desde entonces hemos constatado que hoy día somos el banco de datos más grande de informaciones falsas. Tenemos 100 empleados, yo tampoco lo sabía. Teníamos esa cosa tan pequeña, este nódulo pequeño, núcleo pequeño, y hoy se ha convertido en un monstruo. Y esto encaja con lo que yo he trabajado ya siendo científico de datos en Asia. Se trata de hacer un análisis académico. Y si yo les digo 45.000 utilizadores desde el principio, pero si yo digo, si con esa velocidad en Sri Lanka se están compartiendo informaciones falsas, noticias falsas, pues en Alemania se dice que es la minoría de las noticias, pues en Sri Lanka las noticias falsas es la mayoría de las noticias y la gente no lo entiende, al no ser que 50% de los utilizadores de Facebook están observando el resto de los utilizadores de Facebook. Hemos colaborado con Facebook. Facebook es una plataforma muy política. No es así en todas las plataformas. Y nosotros nos hemos preguntado por qué esto no ha podido implantarse en Sri Lanka. Quizás eso funcione en Alemania, pero en Sri Lanka no funciona. Precisamente en el sur del hemisferio eso no funciona tan bien y esto es un desafío técnico y para nosotros es un desafío técnico, por ejemplo, de imponer algo que sea como el Christchurch Call. Por ejemplo, nos faltan lingüistas. No tenemos las personas, los técnicos, los expertos. Y desde el punto de vista no técnico, nos encontramos en una situación que una persona que tiene conocimientos técnicos, que habla inglés, que habla alemán, por ejemplo, con un código puede solucionar un problema. Pero para Europa, por ejemplo, con tres líneas de código indogermánico se puede solucionar un problema, pero eso no es cierto en el área asiático. Tenemos el fenómeno que en Sri Lanka, por ejemplo, la mayoría del discurso de odio es anti-tamil. Y hemos hablado con Facebook y para enfocar realmente lo específico. Cuando se dice, por ejemplo, yo voy a matar a mi vecino mañana en la mañana, pues esto es una amenaza concreta. Esto sí se puede reportar y esto se puede comunicar. Pero en mi lengua materna, por ejemplo, no existe un tiempo futuro. Y por eso hay que hacer una investigación. Estas lenguas se tienen que investigar. La mayoría, el modo del discurso de odio tiene que ser analizado. No es suficiente sentarse, analizarlo en 3 horas y después se soluciona. Eso no funciona en nuestras lenguas. Facebook probablemente es el cuerpo textual más grande del mundo y estos son datos que se tienen que pasar a la sociedad civil donde nacen estos problemas y tienen que ser analizados por las universidades, por lingüistas que sepan de la etimología. Tambe, por ejemplo, es una palabra que significa hermano joven. Entre dos tamiles se utiliza como un saludo amistoso, pero en singalés se utiliza este término. Si un singalés lo dice a un musulmán, es como decir una cosa muy mala. Y estos son contextos que hay que entender. Un algoritmo normalmente no lo entiende.
y el algoritmo tiene que definir primero cuál es la etnia de los dos oradores y después puede decidir si esto es un discurso de odio. Y muchas veces resulta que es la estructura lingüística que es el problema. Y esto es un problema también de derechos humanos. Luego hay que bajar otro nivel más bajo. Hay que entender que la palabra també, que en inglés esté escrito ahora con letras inglesas, no solamente en singalés, y son tres niveles diferentes y cada empresa puede apoyar una tecla roja para eliminar el texto. Pero lo que yo quiero es que las empresas se junten con los científicos y con la gente in situ para entender el problema, pero los datos se encuentran en otro lugar. Y yo no quiero que alguien en Menlo Park conozca el inglés y que edite un contexto, lo haga sin conocer la lengua o las lenguas locales. Esto no va a funcionar. Esto también tiene que ver con la financiación, porque la Christchurch Call es un instrumento político muy bueno, pero Nueva Zelanda tenían que levantarse y pedir realmente la atención. Pero las personas mueren en todos los países, pero no se habla de eso. Y por eso agradezco a Nueva Zelanda por haber puesto en la primera mesa del debate mundial para que tengamos hoy esta ronda de conversación. Yo creo que antes de llevar a cabo debates sobre la política y cambios y modificaciones, hay que solucionar los problemas técnicos. Y los juristas, los abogados, tienen que juntarse con los programadores para saber qué es posible y qué es lo que es necesario para posibilitar lo imposible. Porque si no, creamos nada más que un papel, muchos papeles, muchos documentos. Muchas gracias. Esto es una perspectiva fascinante, esa perspectiva científica que usted acaba de mencionar, y todo eso demuestra la magnitud del desafío con el que estamos tratando. Y también demuestra que nadie por sí solo puede solucionar el problema. Y todos tenemos que colaborar para tener una solución transversal. Eso sobre las responsabilidades y las medidas que se podrían tomar. Y antes de involucrar ahora el público, quiero hablar un poco sobre los riesgos. Hemos hablado sobre los riesgos, pero quiero pasar la palabra a Addison Lanza, y que nos da quizás una base antes de que el panel se junte a la discusión. Por favor, hable brevemente y después vamos a hacer preguntas al gran público. Bueno, soy el último, pero tengo bastante presión. El discurso de odio, terrorismo, todo eso son temas muy controversos cuando se trata de la libertad de expresión de la opinión. Es muy difícil definir las categorías. Y hay dos fenómenos que hay que ver, porque son problemas para la libertad de expresión. Existen riesgos para la reacción de gobiernos y también de empresas. Yo soy un relator también para la expresión libre y por eso eso es mi tema. Y también miro los contextos diferentes. Por ejemplo, ataques terroristas, la dispersión del crimen organizado, especialmente en América Latina, que es mi región. El terrorismo ahí no es el problema mayor, pero también la
incitación a la violencia. Es un problema muy grande. Y los crímenes organizados también son un problema de una gran magnitud. Y estos son mis temas que yo analizo y trabajo. Ahora, volviendo a los problemas que nacen debido a las tecnologías digitales, o sea, informaciones falsas, propaganda. Todo eso son inmiscuiciones ataques contra periodistas, ataques contra abogados y gentes, miembros de los grupos sociales y grupos que defensores de los derechos humanos. Todo eso es en todos esos casos es muy importante tener una reacción. Y eso lleva consigo la limitación de la libertad de expresión. Y eso no es una respuesta al discurso de odio. Un debate crítico sería muy importante para desarrollar una buena estrategia para defender la libertad de la expresión. El contradiscurso, por ejemplo, sería otro tema. Los gobiernos no deberían imponer restricciones demasiado amplias, porque las democracias se basan en el Estado de Derecho. Pero existen también países como Venezuela o Nicaragua o que tienen grandes presiones o, por ejemplo, en esta situación se encuentran ahora Chile o Bolivia. O sea, se glorifican terroristas. Takeovers. Also, it's a dramatic measure which can. Bueno, todo esto no se puede nunca justificar en la ley. Por otra parte, los periodistas tienen el derecho a proteger la confidencialidad de sus fuentes. La exposición directa o indirecta, incluyendo la vigilancia y los aspectos judiciales. Otra cuestión que tiene que ver con las empresas que operan las plataformas tiene también un papel muy importante en la moderación del contenido y en el flujo de las informaciones. Nosotros hemos realizado en los últimos años recomendaciones concretas a las empresas que quieren implementar los estándares de derechos humanos en sus políticas de control de contenidos. Quiero aquí hacer referencia, por último, a una serie de recomendaciones a las empresas. Primero, basándonos en la regulación, las compañías tienen que mitigar los ataques a los derechos humanos en sus políticas. ¿Cuáles son las medidas recomendadas? Primero, llevar a cabo una diligencia debida y la evaluación de diligencia debida y revisión sobre sus políticas y el efecto que estas tienen sobre los derechos humanos. Alinear las políticas de alta velocidad para que cumplan con los requisitos de legalidad de manera necesaria y proporcional. Esto lo dice ya el derecho internacional, que está recomendado en diferentes áreas. Tercero, mejorar el proceso y los remedios en caso de que se infrinjan los derechos humanos, sobre todo transparencia, mecanismos transparentes y eficaces para apelar las decisiones. Y yo estoy encantado de oír que Facebook está avanzando
para desarrollar este tipo de órganos de supervisión independientes. Tener en cuenta la necesidad de las medidas para combatir estos discursos del odio y violentos. La respuesta tendrá que ser graduada en función del contexto de cada país. Yo creo que el caso de Sri Lanka muestra que si Facebook, Twitter, Google o Microsoft tienen un enfoque global, también tienen que implicarse con las particularidades del contexto local de cada país. Yo conozco casos similares en México, Argentina, Chile, Canadá, en el hemisferio occidental. Y en diversos casos sabemos que Facebook o Twitter, etcétera, responden demasiado lentamente. Y antes de eso, no hay ninguna política, ninguna medida que alerte sobre esos contenidos violentos. Y por último, sabemos que es necesario adoptar unos estándares internacionales en las políticas sobre estos contenidos violentos, y esto puede dar a las empresas un marco para que tengan un mejor enfoque y también una mejor respuesta a los países. Muchas gracias. Gracias. Esto ha sido ya toda una serie de ideas para poder articular nuestro debate sobre riesgos y derechos. Entonces, gracias a los panelistas por todos estos comentarios. ¿Cuáles son los derechos y los riesgos que plantean estos contenidos y las regulaciones y los enfoques de regulación de estos contenidos? ¿Y cómo se pueden abordar estos riesgos? ¿Sí? Cherry. Entendemos que otros gobiernos han tenido diferentes enfoques sobre estas regulaciones debido a sus requisitos nacionales. Y el argumento es que al tener más leyes más restrictivas se puede abordar esto mejor. Nosotros no estamos seguros de que unas leyes más restrictivas lo que van a hacer es probablemente restringir el comercio y la libertad de expresión, y esto será peor. Entonces, a veces se definen los contenidos terroristas de manera muy vaga, y entonces hay que centrarse en las herramientas tecnológicas, y a veces no se concentran en los actores de estos contenidos, y a veces dejan la responsabilidad a las empresas, y de esa manera se crea una eliminación de contenidos excesiva. Y esto posiblemente puede limitar derechos humanos como la libertad de expresión. Nosotros creemos que la colaboración voluntaria con las empresas tecnológicas y con todos los stakeholders es un mejor enfoque. Creemos que las empresas saben perfectamente cómo identificar y eliminar los contenidos rápidamente en sus plataformas para evitar su difusión. Y seguimos argumentando que algunos de los reglamentos, y esto ya se ha dicho aquí, pueden, y también a veces son contradictorias estas disposiciones, y algunos gobiernos no están aplicando ningunas. Y de esa manera, esto puede ser una inspiración para regímenes más represivos, que acaban, por ejemplo, llevando a prisión a los directivos de las empresas tecnológicas por no haber aplicado medidas restrictivas. Y, por ejemplo, la ley sobre la aplicación de normas en las redes está en contra de esto. Y esto es un modelo. A veces se utilizan las leyes restrictivas como una manera de censura. Y tengo que recalcar que tenemos que asegurarnos de que nuestras respuestas a estas amenazas no pongan en peligro los principios guía que todos queremos defender de un Internet seguro, abierto y fiable. No podemos poner en peligro los aspectos positivos que ya tenemos en la red y que queremos conservar. Muchas gracias.
Hay otra ley de Australia que imponen responsabilidades a las plataformas por no eliminar los contenidos violentos aberrantes. Pero el problema que tiene esto es que eso obliga a las plataformas a hacer un monitoreo general, lo cual se supone que está prohibido según las normas, la directiva de la Unión Europea sobre comercio electrónico. Pero esto incentiva a las plataformas a instalar filtros u otro tipo de censura previa. Entonces, la ley australiana va más allá que la ley de implementación en la red. Pero bueno, esto lo hace de hecho también la ley alemana de implementación de la de esto. Entonces, hay muchos aspectos que ya son parte de los estándares de derechos humanos, como es la ley de la libertad de expresión. La idea es que si se exige a las empresas que sean responsables de unos contenidos que ellos no conocen, entonces en la ley de implementación de contenidos de Internet solo se obliga a eliminar los contenidos una vez que estos han sido notificados. Entonces, se elimina esta responsabilidad. Pero lo que ocurre entonces es que las plataformas tienen que tomar medidas. Y entonces se les presiona para que eliminen los contenidos ilegales notificados en una cierta cantidad de tiempo. Pero a veces cuesta tiempo descifrar los mensajes para ver si son ilegales o no. Y entonces tienen que tomar decisiones rápidas a la hora de eliminar esos contenidos. Lo sabemos porque Corea tiene una ley similar que obliga a eliminar los contenidos ilegales. Pero muchos contenidos se eliminan simplemente. Por ejemplo, hubo un detergente humidificador y alguien tuvo la idea que con este humidificador se podía limpiar el aire, y entonces muchas madres y muchos bebés acabaron sufriendo consecuencias porque se utilizaban estos detergentes en los humidificadores. Pero le llegaron avisos de las empresas de estos detergentes. Entonces, de pronto se borraron esas notificaciones. Y este es un ejemplo de cómo una ley restrictiva puede realmente acabar dañando a las personas a las que quiere proteger. Yo creo que el antidiscurso a veces utiliza ese mismo lenguaje que utilizan los discursos violentos. Nosotros en Corea estamos representando a una plataforma feminista que utiliza una estrategia en la que utilizan ese discurso violento contra los hombres para que ellos comprendan cómo se sienten las mujeres cuando son tratadas con este lenguaje. Y como utilizan ese mismo lenguaje, entonces entran en esos filtros y entonces se eliminan esos contenidos. Los operadores eliminan los contenidos que les han sido notificados, pero con ello están suprimiendo este discurso feminista contrario al lenguaje ofensivo para las mujeres. Muchas gracias por estos ejemplos tan interesantes. Tenemos tiempo, tenemos 3-4 peticiones de palabra, por favor, muy rápidamente. Sí, yo creo que existe un consenso global de que tenemos que borrar la pornografía infantil. Está en todas las culturas. Y por otra parte, no hay ningún otro compromiso global.
en Alemania está prohibido negar el Holocausto, pero en Dinamarca, por ejemplo, está permitido. Es decir, hay normas nacionales emitidas por los parlamentos nacionales y esa es nuestra línea. Entonces, como ya he dicho, no hablamos de discurso del odio, sino de crímenes de odio. La libertad de expresión, cuando está en conflicto con la ley penal, entonces las empresas tienen que borrar ese tipo de mensajes. Esta es una ley europea, constatar y borrar. Entonces, pero aún así es difícil discernir lo legal de no legal. Nuestra ley alemana muestra, por ejemplo, que una empresa como Twitter o Google recibe unas 500.000 quejas al año y porque los usuarios están preocupados por esos contenidos y los denuncian y entonces las empresas borran un 20 o un 25% de esas reclamaciones. Es decir, que no las empresas no borran todo lo que se les denuncia como un contenido ilegal. Entonces ellas juzgan lo que se tiene que eliminar y lo que se tiene que tolerar como parte de la libertad de expresión. Por lo tanto, tal y como lo vemos ahora, no existe el caso en el que se eliminen demasiados contenidos. Siempre se juzga. Un efecto de la presión de la opinión pública en Alemania, no solo del gobierno, sino que era presión de la sociedad civil, de las víctimas, frente a empresas como Facebook, es que ha hecho que ahora hay más personas en Alemania dedicadas a realizar este tipo de análisis. Y eso es algo positivo. Y borrar los comentarios, pero también las cuentas de grupos extremistas y de personas extremistas, quiere decir que esas personas tienen que dejar Facebook, Google, Twitter. Ahora buscan otras plataformas, pero no pueden convencer a todos sus followers, a todos sus seguidores, para que cambien de plataforma. Y este es un efecto positivo y se tiene como consecuencia menos propaganda violenta en Alemania. Esa es una consecuencia de la ley alemana. Gracias, Courtney. Solo quiero aportar un par de complicaciones más a la discusión. Yo tuve una buena conversación sobre esa discusión sobre la libertad de expresión, pero yo quiero explicar por qué yo empecé y creo que la acción Christchurch es muy importante aquí. Hemos tenido una conversación muy importante que pasa ahora al discurso del odio. Hemos hablado sobre la libertad de expresión y no podemos olvidar tampoco el derecho de acceder a las informaciones y luego está el derecho a la privacidad. También hay otras regulaciones fuera de los foros públicos. Esto es importante. Un par de cosas más. Hemos hablado del conflicto entre leyes y las dificultades. Hay algunas tendencias que son preocupantes hoy en día. Incluso con la estructura de detectar y borrar, vemos que hay órdenes gubernamentales con aplicación extraterritorial. Claro, esto se puede a lo mejor un contenido ser ilegal dentro en su país, pero quizás no es suficiente para hacer una orden global. Y luego esto se multiplica en muchos contextos. También los gobiernos hablan de contenidos difamatorios. Nosotros creemos que es lo mismo, tiene el mismo lenguaje y está muy bien articulado. El contexto es importante. Yo vengo de un entorno gubernamental. No sé cómo se puede regular esto, porque tenemos que reconocer que el contexto es muy importante. Así que vemos una tendencia y un reto aquí en cuanto a la perspectiva de las leyes. Y necesitamos aquí discutir esto más en profundidad para saber cómo podemos definir esos daños de manera que se pueda tener en cuenta en el marco de derechos humanos global. Pero sobre todo estas cosas hay que monitorearlas. Muchas gracias, Courtney, luego Paul y luego tenemos que terminar para que pueda hablar el público. Muchas gracias. ¿Dónde empiezo? Esto realmente es difícil. Realmente es un tema muy candente.
pero no es tan candente que no podamos actuar, porque el no actuar sí que es un riesgo importante al que nos enfrentamos. Y ahora, hemos hablado sobre los riesgos para la expresión de, para la libertad de expresión y otros riesgos. Bueno, ya han visto la reacción de la primera ministra después de lo que ocurrió en Christchurch. Nadie tiene derecho a retransmitir en directo cómo mata a 51 personas. Yo he hablado con gente, yo he hablado con mi propia hija, cuyo compañero fue uno de esos 51 personas. Y entonces, al ver esas imágenes, le afectó muchísimo. Tenemos que poner, tenemos que implicar a las víctimas también en esta discusión. No tenemos que precipitarnos, pero tenemos que tener un gran alcance. Y por eso es muy importante tener un discurso muy amplio antes de actuar. Tenemos que tener esa conversación amplia y tenemos que abordar los problemas cuidadosamente y de la manera más amplia posible. El mayor riesgo, desde luego para Nueva Zelanda y viendo el impacto que esto ha tenido en Nueva Zelanda sobre la manera en cómo piensan en las ventajas y los riesgos de Internet y el hecho de que la toxicidad puede reducir el uso de Internet en usos que son muy positivos y esto hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, gracias Paul. Mira, una preocupación que tengo aquí es que parece ser que se están señalando los malos actores, porque se cree que ese discurso de odio viene de actores negativos. Pero en Watchdog tengo que decir que se ha constatado que esto no es así. Ese discurso del odio a veces es muy difícil de discernir. Y entonces, a veces, ese discurso del odio procede de madres que tienen pánico por sus hijos. O bien, o a veces alguien empieza a caer en reacciones histéricas y difunden discursos de odio. Tenemos que reconocer que existe un cierto nivel de vigilancia, pero no podemos poner en peligro a otros usuarios en nuestra persecución de los malos actores. Tenemos que reconocer que hay gente en riesgo, en un estado de riesgo. Y luego está el sesgo. Espero haber recalcado ya la importancia de tener un seguimiento automático, pero es muy difícil tener un sistema de supervisión sin un sesgo. Se pueden optimizar muchas cosas, pero siempre hay falsos positivos y falsos negativos. En un sistema automático, manual, humano, aunque sea vegetal o animal, siempre hay un sesgo. Entonces, siempre hay puntos discordantes y ahí es donde tenemos que centrarnos. Tenemos que tener sistemas que abordan con éxito el 80% de los escenarios, pero ¿cómo, qué hacemos con el resto? Y ahí es donde tiene que haber humanos y hay que pensar en esto antes de lanzar estos sistemas. Y eso me lleva a mi tercer punto. Yo espero que en algún momento, cuando lleguemos a estas situaciones, habrá datos, protocolos para estos sistemas y que haya unas críticas de la sociedad civil. Por ejemplo, aquí en el IGF es un foro multi-stakeholder y tenemos que estar seguros de que estas personas sean oídas y alguien tiene que poder analizar los datos y diga, este grupo está representado o infrarrepresentado. Y entonces también hay que decir, bueno, estos tipos de datos no tienen que estar incluidos en este paquete de datos. O decir, esto no cumple la política X o Y que está recomendada, que se aplica en un gobierno. Es muy importante que se lancen estas soluciones. Yo no confío en nadie que me diga, esto ya lo hemos solucionado, de verdad. Pero es muy importante que tengamos este enfoque multidisciplinario a la hora de buscar soluciones antes de lanzar regulaciones, sobre todo cuando hay soluciones aceptadas por el público. Bueno, a continuación me gustaría abrir el debate para el público. Y después
Bueno, luego vamos a escuchar muy, muy brevemente las opiniones finales. Y para terminar, me gustaría recordarles pues, las preguntas, cuáles son las preguntas para el futuro y, en segundo lugar, cuál es el papel que puede asumir la IGF. Bueno, tenemos ahora pues, las preguntas del público y, por favor, utilicen los micrófonos y sean, por favor, muy breves. Muchísimas gracias por este tema tan fascinante, tan apasionante. Soy Garma de Afganistán y ahí trabajo en la oficina del presidente. Y bueno, yo les voy a compartir mi perspectiva de las cosas. Yo pienso que se trata precisamente de hacer uso de las tecnologías para la paz. Ustedes saben muy bien que Afganistán se encuentra bajo una fuerte presión por todos los ataques terroristas. ¿Qué es lo que puede ser la contribución de la política? Y precisamente, ¿cuál es la distribución de la política Facebook? O de Facebook a la política. Bueno, nosotros tenemos una política empresarial muy global que también es vigente en Afganistán, nuestras reglas de uso, por ejemplo, y los talibanes figuran en la lista de sanciones de las Naciones Unidas, o sea, precisamente que se pueden eliminar los contenidos de talibán. Pero bueno, es una pregunta bien complicada. Nosotros borramos los contenidos de los talibanes, pero ¿qué pasa con los contenidos cuando los talibanes, por ejemplo, participan en el proceso de paz, cuando negocian con los gobiernos, con otros gobiernos del mundo sobre la paz? Es muy complicado porque somos una plataforma que intenta establecer estándares objetivos y también con respecto a los contenidos, y tal vez es muy sencillo decir que la plataforma debería colaborar con el gobierno para ir identificando cuál es la vía correcta, pero desde luego eso también abre puertas al abuso. ¿Y qué pasa con los pequeños idiomas en Afganistán? Ya hemos hablado de eso al ejemplo de Sri Lanka. No tenemos tantos datos para los algoritmos. Por eso es tan difícil de manejar este aspecto. O sea, que todos los países del mundo tienen sus situaciones muy específicas y seguramente que esto también se aplica a Afganistán. Si usted no está sentado en una mesa y no tiene micrófono, entonces, por favor, sírvanse del micrófono de mano. Muchas gracias. Yo soy de la India y hablo en mi calidad de persona privada. No solamente se trata de un idioma, de una religión, de un país, sino que esto afecta a todo el mundo entero. Todas las personas están amenazadas por el terrorismo y esto es muy preocupante. ¿Por qué no existe una política internacional, reglas internacionales contra el terrorismo, con tal de que los tiempos puedan ser borrados en tiempo real? Y también tengan acceso a esos datos en tiempo real las autoridades de persecución penal. Porque para ellos estas plataformas ofrecen un cobijo, una protección, o por lo menos existe una pérdida de tiempo, y esa pérdida de tiempo, de hecho, es un daño causado al país, víctima del terrorismo, afectado por el terrorismo. Me gustaría mencionar un estudio de Sri Lanka. Cuando estallaron estas bombas, durante 6 horas no hubo radio, o por lo menos no se escuchó nada de parte del gobierno. Un ministro dijo, bueno, sí, me he enterado de que algo ha sucedido, por eso no fui a la iglesia. Y el presidente dijo, pues no tenía ni idea. Y luego los servicios de inteligencia dijeron, perdón, es que llevamos 3 años advirtiendo de estas personas. O sea, parece que
hay países donde las fuentes oficiales no son competentes o no actúan por el bien de las personas. Hay casos donde uno tiene que acatar reglas y procesos donde esto no puede suceder en tiempo real, porque si no, el daño incluso es mayor. Y si no, uno se movería en dirección a un estado de vigilancia y no sería una democracia liberal. Pero hay un reto lógico para un país poco desarrollado. Pero a la hora de tratarse de la seguridad nacional, la libertad de expresión, esto podría ser quizás un aspecto secundario. Bueno, eso podría desencadenar un largo debate. Por eso vamos a seguir con otras preguntas. Sí, esto es muy apasionante y estoy muy curioso de escuchar lo que vamos a escuchar más. Muy buenos días. Soy Khaled Fatal de Linegroot. Y quizás una persona que merece la pena ser recalcada en esta rueda de expertos. Se trata del Internet multilingual. Yo soy una de las personas que aboga desde los años 90 y es muy importante ahora actuar contra el ciberterrorismo y también contra la motivación de algunas de estas personas. Ryan es naturalmente experto y profesor para el tema de lucha contra el terrorismo. Y esto igual puede ser interesante para ustedes porque ya en el año 2012 desarrollamos una marca de identificación de nuestro combate ante terrorismo. ¿Y por qué es esto interesante? En la IGF hablamos aquí de los contenidos online relacionados con el terrorismo, pero esto tan solo es una parte muy pequeña de todos los aspectos amenazantes. De hecho, no quería tomar la palabra, pero ahora sí que me veo obligado, porque no existe una política global que puede obligar que el Internet sea una fuerza de los buenos. Solamente puede haber reglas para el manejo del Internet. Por ejemplo, si yo me siento en el suelo sin micrófono y si quizás tomo la decisión de que prefiero gritar para que todos me escuchen, igual no se van a sentir a gusto. Pero si uno hace lo que es necesario, pues esto sí que muy a menudo resulta incómodo. Dos días después de Christchurch, yo he hecho una llamada a las plataformas de Internet de parar el bloqueo de la transmisión en vivo. Claro que esto puede ser abusado, pero yo he visto una tendencia del futuro. Yo creo que ustedes lo han resaltado muy bien. El Christchurch Call, la llamada a la acción, es extraordinario. Yo creo que su primera ministra habla con todo su corazón y con toda honestidad, pero a veces actuamos mal por los buenos motivos. La IGF es una tertulia. Hablamos, pero lo que posiblemente no sucede, lo que realmente es imperioso, a saber, la actuación. La política global. Yo hablo en mi calidad de ciudadano de los Estados Unidos y probablemente lo que en Estados Unidos de América es aceptable, probablemente en el futuro será un modelo para política ideal. Yo estuve en Los Ángeles cuando ahí había un ataque terrorista en una escuela y bueno, tienen razón, los terroristas tienen un objetivo mayor, pero yo creo que el mayor reto para nosotros es comprender su motivación, por qué y cómo se convierten en terroristas. Y una vez comprendido esto, podemos manejar las amenazas y también pues sacar de las plataformas los contenidos y las amenazas. Y pienso que nunca debemos olvidarnos de que Cambridge Analytica
ha tenido un papel muy negativo y era una amenaza contra democracias de un modo muchísimo peor que cualquier terrorista. Y yo creo que esto es tan importante de tenerlo presente en nuestras mentes. Lo que hace falta hacer igual no puede ser alcanzado en el marco de un modelo global. Quizás necesitamos legislaciones locales y entonces las redes tienen que acatar las legislaciones locales. Piensen, por ejemplo, en Dow Chemical. Ha habido un ataque, la fábrica Bhopal, y tampoco ha salido a la luz. ¿Por qué? Porque cuando una plataforma de medios sociales solamente se percibe como empresa tecnológica, entonces rehúsa la responsabilidad por la responsabilidad jurídica. No tiene ningún sentido de adoptar leyes mientras no podamos obligar a las empresas de que hagan lo que hace falta hacer para poder hacer una contribución importante a nivel de la sociedad. Muchas gracias. No hace falta que contesten. Bueno, yo creo que hay perjuicios que se palpan en los resultados de la investigación de los extremismos. No hemos aprendido de lo que ha sucedido en América Latina. No hemos aprendido de la guerra global contra el terrorismo después del 11 de septiembre. Bueno, sigue habiendo numerosos ataques terroristas y la mayor parte de las víctimas son víctimas del terrorismo del Estado. Al llamar a alguien terrorista, o sea, uno llama a alguien terrorista, pero llega un momento cuando hay que sentarse con esa persona en torno a una mesa. En este caso, los talibán, el African National Congress, en mi país también. Había un momento cuando lo consideraban ser una agresión terrorista, pero si las personas no aprenden de lo que ya se ha hecho contra el terrorismo en el pasado, entonces muchas cosas se van a repetir. Y los que investigan en este área intentan comprender el terrorismo. Y tengo que decir, al poner offline los contenidos, entonces, ¿a qué se dedican los investigadores? ¿Cómo obtienen sus resultados, sus informaciones? Muchas gracias. Bueno, muy brevemente, me gustaría referirme a lo último que se acaba de decir. Esto es muy importante. Yo, como ex investigador, agradezco al archivo de Internet porque yo he podido encontrar muchísimos elementos ahí para mi investigación. O sea, la materia prima, para decirlo, los recursos. Y yo creo que eso es una posibilidad que se ofrece para auténtica colaboración. Es un foro excelente porque las plataformas como la nuestra, que quitan los contenidos que violan los términos de uso, desde luego, ¿cómo se pueden garantizar que estos contenidos todavía estén al alcance de los investigadores que luchan por los derechos humanos? Entonces, tenemos que integrar estas organizaciones y a los gobiernos, y también tenemos que tener el espacio para almacenar estos contenidos sin violar los derechos de los usuarios. Muchas gracias. En muchos temas coincidimos, pero tenemos que hacer todavía pues recorrer un largo trecho. Muchas gracias. Queda tiempo para dos observaciones más y luego, lamentablemente, se termina el tiempo. Bueno, yo voy a ser muy breve. Yo represento la economía privada en Canadá. Tengo una pregunta dirigida a todos. Estoy muy impresionado por todas estas personas que han sido reunidas aquí, representantes gubernamentales de la ciencia, investigación, economía. ¿Ustedes piensan que existe
un deber de prudencia para los estados y que deberían ser obligados para cumplir con estos preceptos. ¿Quién quiere contestar a esa pregunta? Creo que nadie quiere. Bueno, quizás se podría pensar en esto, ¿sí? Gracias. Soy Malcolm. Bueno, ya sé que este es el foro de gobernanza de Internet. Y hay un riesgo de creer que los problemas que son aún fortalecidos por Internet, que puedan ser solucionados aquí. Pero los protocolos no pueden solucionar todos estos problemas. Por ejemplo, las empresas de información tradicionales de unos países igual lo pueden mejor. Y me interesa saber cómo las empresas de medios de comunicación tradicionales, cómo ven su papel, su implicación, porque el Internet es inmenso, pero en ese contexto, desde luego, es una desventaja, es una debilidad, no es una fortaleza. Los medios de comunicación tradicionales se encuentran in situ y yo creo que ellos tienen una ventaja. ¿Cómo lo ven? Quizás estos medios pueden también contribuir a la solución de los problemas. Estoy muy contenta de haber mencionado este problema o apuntado este punto. Es uno de los problemas a los que nos enfrentamos, es el siguiente. Hay un riesgo. El Internet es un tema tan popular y la verdad es que es mucho más candente que cualquier otro tema. Y sin embargo, mucha violencia tiene lugar también en la vida real, offline. Los medios de comunicación tradicionales, sí, se encuentran tal vez ahí donde no hay Internet. A veces también hay acceso a Internet por los teléfonos móviles, pero muchos de los contenidos también son elaborados por los medios tradicionales y divulgados por los medios tradicionales. Y eso representa una oportunidad para nosotros. Nosotros, como gobierno de los Estados Unidos, llevamos mucho tiempo aprovechando estos medios y yo pienso que todos debemos acordarnos de no solamente se trata del mundo online, sino también del mundo offline. Sí, yo veo por qué la pregunta. Poco después de estos ataques en Sri Lanka, hubo un artículo del New York Times que decía: qué bien que Sri Lanka haya bloqueado Facebook después de los sucesos, porque esto termina con el discurso de odio y con toda la violencia. Y yo dije que llevamos 30 años con una guerra civil en Sri Lanka y mucha gente muere. Y esto lo hemos logrado sin Facebook y sin Internet. Y hay cuestiones políticamente centrales que hay que solucionar. O sea, todo lo que es la conciliación, etcétera. Y eso sí que sucede offline. Y esto es muchísimo más grande de lo que pudiésemos abordar ahora, paso por paso. Nosotros podemos mirar hacia un área de Internet, podemos contemplar una plataforma, ciertos contenidos, y es lo primero que empezamos. Y luego, bueno, otras personas se dedican a otros temas. Sí, claro, muchas de nuestras sociedades tienen discursos que ya contienen mucho prejuicio.
y hay grandes problemas. En estos foros también solemos tener prejuicios. Pensamos que la buena política en manos de los buenos legisladores va a solucionar todos los problemas, pero eso tampoco es cierto. En la historia esto queda demostrado, o sea, hay que abordarlo mucho más específicamente y tampoco se puede partir del supuesto de que todos actúan por el bien de todos. El papel de la prensa y de los periodistas es muy importante. También es muy importante proteger a los reporteros que hacen sus investigaciones sobre el terrorismo y ofrecerles un foro. En Canadá hubo un caso en un outlet de medios. Ahí se hizo una investigación sobre el ISIS. Y había quejas de que les querían obligar de revelar sus fuentes y eso impide el trabajo de los periodistas. Las autoridades se sirven del narrativo del terrorismo en muchos países. Desde luego, las autoridades también tienen derecho a la libertad de expresión, pero tienen que ser también muy precisos en lo que se dicen. En América Latina, por ejemplo, muchos presidentes y secretarios de Estado de muchos países suelen decir, bueno, estas palabras son un acto terrorista, pero eso no es verdad. Simplemente la libre expresión. Y entonces esta herramienta puede ser también utilizada como un medio de opresión. Claro. Igual es una cuestión de si hay que reglamentar una plataforma o no. Pero todo tiene que estar a la medida y relacionado. Y también preguntar si las leyes son adecuadas. Tenemos leyes contra el discurso de odio, contra el terrorismo. Las definiciones son muy amplias, pero hay que tener muy cuidado que la libertad de expresión me quede limitada. Muchas gracias por sus preguntas. Lamentablemente no nos quedan más tiempo. Cada uno tiene 30 segundos para hacer sus observaciones finales. Por favor, no lo convierta en dos minutos porque nos tenemos que salir de la sala. Bueno, vamos a empezar ahí. Bueno, en cuanto a las propuestas políticas, yo pienso que esta propuesta acerca del puerto seguro es excesiva porque un sistema donde se trata de derechos de autor y borrar contenidos debido a la violación de los derechos de autor, eso sí que tiene sentido. Y ahí igual, cuando los contenidos, digamos que resulta que no son ilegales, no se pierden para siempre, sino luego se pueden volver a cargar. Bueno, no me queda más tiempo. Una cosa, o sea, la eliminación, de hecho, acarrea el problema que se cimienta la dominancia de las plataformas. Facebook tiene 50.000 personas que vigilan los datos, que comprueban los datos. Cada uno, o sea, cualquiera que quiera competir con Facebook requiere los medios financieros en estas dimensiones. Y esto también corresponde a una eliminación de contenidos.
por favor, sean breves. No solamente deberíamos hablar del mundo online, sino también del mundo real. Y yo creo que también es correcto de intercambiarnos acerca de las opiniones y también aclarar por qué las personas se convierten en extremistas y qué es lo que podemos hacer para impedir esto, qué tipo de medidas represivas o preventivas pueden ayudar. No solamente se trata de redes de comunicación, sino también hay que comprender cuál es la responsabilidad digital. Tenemos que ensanchar el debate y aprender mutuamente. Muchas gracias. Es un tema muy complicado. Desde el punto de vista de las empresas, puedo decir que tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad y tenemos que actuar rápidamente y de modo flexible en un contexto cambiante a una gran velocidad. Yo creo que lo más importante que la seguridad, pues es lo más importante, que sea el principio y el principio rector para todos. Bueno, lo difícil es que primero hay que nombrar un recurso que pueda servir. Este podio ya indica claramente cuáles son las herramientas y las armas en la era digital. Estas herramientas, por ejemplo, la libre circulación de la información, también puede ser abusado como arma. Y ya había hablado del papel que puede asumir IGF como foro de multi-stakeholder. El ejemplo de Christchurch es muy importante, pero tenemos que tener claro qué es lo que tenemos que solucionar y a quién incumbe qué responsabilidad: el gobierno, la industria y la sociedad civil. Existen tecnologías que se abusan como armas y lo reconocemos como empresas tecnológicas, pero si no asumimos todos nuestra responsabilidad, entonces nos veremos enfrentados a los efectos negativos. La fragmentación de Internet socava la autoridad también del desarrollo económico y las informaciones, y en este caso efectivamente esto causará mucho daño para la sociedad. Esto quiere decir que en este debate tenemos que decir claramente cuáles son los conflictos que existen. Yo también quisiera recalcar una vez más que todo esto es muy complicado, es muy difícil. No solamente se trata de Internet, sino también de los derechos de las víctimas. Uno puede reunirse durante horas y horas y decir lo que no se debe hacer, pero es importante decir lo que sí podemos hacer y que esto sea lo correcto. Sería muy sencillo dejarlo a las empresas, decir que tienen la responsabilidad, pero nosotros tenemos que hacer las cosas bien y correctas. Bueno, yo diré que necesitamos más investigación acerca de los idiomas y también investigación acerca de la explicación por qué esto sucede a nivel online, cuáles son las condiciones históricas que lo posibilitan. Los gobiernos, además, también deberían fomentar ciertas competencias digitales, o sea, para que haya primeros ayudantes en casos de emergencia digital. Y esto todavía no funciona. Ahí tenemos una laguna. Bueno, muy brevemente, dos cosas. A veces el derecho no es inequívoco, no es claro, y por eso hay lagunas que son aprovechadas por empresas, por ejemplo, en cuanto a la transmisión de datos en la colaboración con instituciones de investigación. A veces a nosotros nos gustaría compartir datos, pero tenemos la sensación de que no podemos hacerlo, por ejemplo, debido a la Directiva Fundamental de la Protección de los Datos, porque si no, entonces nos van a sancionar.
no tanto porque la directiva lo prohíbe, sino simplemente porque no estamos seguros si lo prohíbe. Y luego otro punto más, en nuestros esfuerzos comunes, una cosa tiene mucha importancia. Nos hemos reunido aquí para hablar de ese problema porque el IGF es importante y porque reúne a muchas personas importantes con influencias, y por eso pensamos que este tema debe ser que se siga negociando este problema en el seno de la IGF. Es un reto de definir contenidos terroristas, que es un contenido terrorista, pero tenemos que hablar de una cosa, ¿qué es lo que contaría como un éxito en este contexto? Hemos hablado sobre los papeles y sobre las responsabilidades, pero yo pienso que las cuestiones relevantes pues son, queremos tener un internet donde no hay contenidos dudosos, y entonces ¿quién lo define? ¿Es un gobierno o los usuarios que son capaces de diferenciar? Y posiblemente manejar unos contenidos dudosos. Yo pienso que borrar no siempre coincide con nuestra fe fundamental en libertades, y por esto tenemos que encontrar un equilibrio entre la buena seguridad y el respeto de los derechos humanos y la libertad de expresión. Es un equilibrio muy complicado. Yo pienso que los gobiernos toman las decisiones a solas o junto con otros, y esto puede tener una gran influencia en el futuro de Internet como lo conocemos. Nosotros apoyamos el papel productivo de Internet, ya que reúne a los stakeholders para debatir sobre los temas, y esperamos que el IGF el año que viene en Polonia también vuelva a colocar este tema en la agenda, tal vez incluso con otros contenidos. For censorship or criminalizing the speech is not the best or the better response. Yo pienso que la censura no es la mejor reacción a esta problemática. Tenemos que tener una cosa muy clara. Si definimos esto, lo tenemos que diferenciar entre expresión libre de una opinión y lo que ya no lo es. Y eso realmente es difícil hacerlo, pero de eso depende lo que eliminamos, lo que prohibimos. Yo estoy de acuerdo. Que no podemos dejar toda la responsabilidad en manos de las plataformas. Las diferentes o los diferentes actores tienen que colaborar en ese enfoque multi-stakeholder y tienen que elaborar una contraposición. Y esta historia, esta narrativa, puede ser utilizado y aprovechado por muchos gobiernos, pero deberíamos asegurar que no sirva a suprimir la opinión pública. Muchas gracias. Creo que esta discusión ha mostrado que existen diferentes puntos de vista. Este foro, el foro como el foro de gobernanza de Internet, reúne diferentes grupos, diferentes actores, y eso ayuda. Pero quizás no existe un acuerdo global. Pero lo que sí podemos hacer es aprender y ver lo que hacen los demás y mantener el diálogo entre todos nosotros. Y de esa manera refinar nuestra propia política. Gracias al panel, gracias por haber venido, también al público, y pues muchas gracias a todos. Adiós.